bueno, van a jugar a fondo. Darle batalla, darle duro desde el principio. Vamos a intentar que por lo menos que salga divertido para la gente. A punto de subir el caballo para enfrentar a River, sí, la Rayita Boca. Sí, un compromiso. El año pasado debutamos con la Fundación Pupi, como decía hoy el locutor. Hoy con River es otra cosa, así que tenemos un partido un poquito más complicado. Pero también ayudando a la gente. Sí, la verdad que sí, la verdad que un día bárbaro, una convocatoria muy buena de parte de todos los sponsors y por supuesto toda la gente que hacen posible que al final reciban lo que más necesitan y también todos reciban un día con un contenido lindo y un divertimento para toda la familia. Y aparte también el equipo, con el mejor jugador del mundo, Delfito, y el mejor goleador de Boca de la historia, Bati. Eso es Boca, eso congrega Boca y eso es lo que Boca mueve. Bueno, ¿qué expectativas ahora? ¿Cómo van a jugar? ¿Ya armaron ya tenemos la estrategia, vamos a jugar adelante Fernando y yo, y atrás va a jugar el Bati y Cambiaso. Y obviamente va a ser el caso de lo que dice Adolfito. Y Adolfito va a manejar la cancha. Bueno, Ernesto, muchas gracias y suerte en el partido. Muchas gracias. Para mí ya fue, por lo menos el jugado, ¿no? Sí, pero en esta nueva etapa de polista. No, pero ahora ¿qué es? Tengo algo que tengo que hacer. Divertirte, para, pasarla, sí, bien. Me estoy divirtiendo y enganché el polo y la verdad que bien, me divierto. Y encima jugar con el mejor jugador del mundo, Adolfito, sí, y con Ernesto, un amigo. Pero sí, no, el motivo es ese, jugar con amigos y divertirse, aparte porque mi meta en el polo debe ser top. Ser un jugador top. No, pasarla bien, pero aparte también bien, están ayudando. En el campo, ayudar, sí, hacer estos partidos hacía beneficios, así que. No, la verdad que es divertido. Bueno, ¿de qué vas a jugar? ¿Vas a ser un goleador de vuelta? No, juego de cuatro. Me mandaron atrás. ¿Te vas de back? Sí, me fui solo porque, como siempre fui muy autocrítico, en este caso también me di cuenta de que no. O sea que no, en vez de hacer los goles, tenés que no dejar que te hagan goles. Y no fui al arco porque no hay arquero. Pero bueno, ¿y qué otra estrategia? Jugamos con la camiseta de Boca, huevo. O sea, tenés que ganar. Y a ganar. Sí, no se puede perder. Como sea, con la mano, con el gol de cabeza, como sea. Así que vamos a ver.